Thank you very much. You are president. Good evening, good evening, Councillor for Education, Culture and Universities. Good evening, dear members of this Parliament. Preparing my speech, I thought that the best way to show how important languages is was speaking a little in English. Just to show you that while some of you have understood what I am saying, many others may be thinking that you have no idea of what is being said. Anyway, the main reason for this, in most cases, is that the former socialist laws had no interest at all in languages, and learning a foreign language was not part of the main part of the curriculum that we have to study at school. Only those who wish to did. Buenas tardes, señor presidente, y muchas gracias. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor consejero de Educación, Cultura y Universidades y miembros de su equipo que nos acompaña esta tarde, a quienes le damos la bienvenida desde el Grupo Parlamentario Popular y le agradecemos de forma especial que comparezca a petición propia para dar a conocer las iniciativas tan enriquecedoras como lo será el bilingüismo para la región de Murcia. Muchas gracias por haberme permitido empezar de una manera poco común en un Parlamento español, porque quizás no es lo habitual que en esta tribuna se debata en una lengua que no sea la oficial. El motivo de hacerlo no era otro sino el de demostrarles que las anteriores leyes educativas socialistas, casi en su totalidad, no pusieron nunca el acento en idiomas, poniendo de manifiesto una gran carencia idiomática de nuestras generaciones, y solo aquellos de ustedes que les movió la necesidad o el gusto por aprender otro idioma lo hicieron. Esto es lo que esta tarde aquí nuestro consejero ha demostrado con su magnífica intervención, y es que nuestro Gobierno regional está tratando de erradicar esta carencia para que el día de mañana aquellos que nos sustituyan, los alumnos de nuestros centros educativos hoy, terminen sus estudios dominando no solo su lengua materna, sino otro segundo idioma que les permita ser competitivos en su vida laboral. El conocimiento de idiomas, señorías, es fundamental para el desarrollo personal y profesional. Y cada vez más son los indicadores que demuestran que cada vez más personas son conscientes de lo importante y necesario que es formarse y aprender una nueva lengua. Y aún más si han tenido la gran suerte de nacer y de crecer en una región como la nuestra, donde las exportaciones y el sector turístico les puede ofrecer una oportunidad laboral. Las encuestas son claras. Para optar a un perfil laboral medio o alto en una empresa, más del 80% de las ofertas publicadas exigen un cierto nivel en un segundo idioma, principalmente el inglés. Ya no se trata de un capricho, sino de una necesidad, porque, como se ha puesto de manifiesto aquí esta tarde, aprender un idioma no es una tarea que se improvise o que pueda ser resuelta en unas semanas. Exige esfuerzo y dedicación. Un esfuerzo y una dedicación que no solo se requiere del alumnado, sino de toda la comunidad educativa, profesores, padres, administración regional, administración nacional, que deben saber cómo potenciar las estrategias que se lleven a cabo para una correcta implantación del bilingüismo a todos los niveles. Un esfuerzo también económico, que en momentos económicamente más complicados, la Consejería no ha dudado en llevar a cabo porque nuestros alumnos, nuestros ciudadanos, en definitiva, necesitan estar muy bien cualificados para enfrentarse a un mundo laboral, si cabe, aún más complicado. No hay que olvidar que la educación es esencial para transformar y desarrollar la sociedad, para que progrese y poder dotar a nuestros ciudadanos con las herramientas sociales individuales que les permita conseguir un horizonte más creativo, constructivo y de mayor talento, y donde los focos a desarrollar están siendo los programas educativos que dentro y fuera del aula fomenten el aprendizaje de idiomas. Debido a que la competencia en idiomas es ya una necesidad imperiosa para hacer frente a los retos económicos, sociales, educativos y laborales que la sociedad nos presenta. Y aunque con respecto a la educación en idiomas, hace más de una década que algunas autonomías pusieron en marcha tímidamente proyectos de escuelas públicas con aprendizaje bilingüe,
Fue a mediados del año 2000 cuando el número de centros y el de autonomías que se subían a este carro empezó a crecer exponencialmente en una carrera que continúa hoy y se extiende con fuerza en algunas comunidades, entre ellas la región de Murcia. Por lo tanto, consejero, es una verdadera satisfacción que la educación bilingüe sea ya una realidad en nuestra región y, ante todo, que sea una oportunidad para muchos alumnos de seguir progresando. Dentro de los objetivos de su consejería, nos ha dejado claro que es prioritario formar ciudadanos más competentes en materia lingüística que les permita aumentar sus posibilidades de inserción laboral, tan necesaria hoy en día. Todo ello poniendo el foco en el alumnado, el profesorado y en los recursos y apoyos como ejes prioritarios de la estrategia llamada Más Idiomas. Esta tarde para mí también ha sido una satisfacción escuchar la intervención de la señora Moreno, porque se ha detenido a analizar tres centros concretamente y no han sido muchas las quejas que el bilingüismo de la región ha recibido por su parte. Por lo tanto, es un logro que el Gobierno regional haya podido a llevar esta tarea de esta manera. Pero he de decirle, señora Moreno, que la estrategia llamada Más Idiomas es una estrategia que a día de hoy tiene datos tan positivos como lo son los datos, la media, me voy a referir no a tres centros que ha seleccionado usted, que arrojan las evaluaciones de diagnóstico llevadas a cabo en nuestra región, donde los alumnos de primaria y segundo de ESO, de colegios bilingües, tienen resultados mucho mejores no solo en lengua extranjera, sino también en lengua castellana, por encima de los resultados de los alumnos de colegios no bilingües. Por lo tanto, ese dato, señora Moreno, se lo dejo conocer para que pueda tenerlo en cuenta. Ante estos datos objetivos y la demanda que la propia sociedad está exigiendo a la Administración educativa para que cada vez más sean los colegios públicos que se acojan al proyecto de bilingüismo, a diferencia de su grupo, del Grupo Socialista, no hacemos oídos sordos a todos los acuerdos de claustros y consejos escolares. Ahí están todos los acuerdos de claustros, consejos escolares que ratifican, que muestran y que constatan el amplio consenso de la propia comunidad educativa en general, desde los profesores hasta las propias familias, para solicitar la concesión y el establecimiento de dicho programa. Ante esta demanda, vemos un Gobierno regional comprometido, un Gobierno que trabaja adaptándose a las necesidades para dar una respuesta educativa para que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos a la hora de formarse en idiomas. Y lo está haciendo, lo hemos podido ver, a través de un nuevo diseño de sistema bilingüe en función de la carga lectiva impartida en lengua extranjera que haya decidido el centro. Es el centro el que tiene autonomía para saber si aplicará un sistema bilingüe de inmersión inicial, inmersión intermedia o inmersión intensiva que permita que se atienda de forma flexible a los distintos intereses y necesidades de los alumnos y de sus familias. Por lo tanto, señorías, vemos como la Administración educativa de nuestra región, que tiene como obligación garantizar e igualar las oportunidades de todos los alumnos, así lo está haciendo, para que todos los alumnos puedan, independientemente de su nivel económico, aprender idiomas, garantizando, ante todo, el principio de equidad. Equidad que los grupos de la oposición, en este caso esta tarde uno solo, se les llena la boca para decirlo, pero es nuestro Gobierno quien viene a dar cuenta de que verdaderamente lo pone en marcha. Señorías, debemos tener en cuenta que el programa bilingüe no es un programa que trabaje de manera aislada en el sistema educativo, sino que trabaja de la mano con el desarrollo curricular en primaria que se ha elaborado en la región a raíz de la implantación de la LOMCE. De manera que en aquellos centros que han querido reforzar la lengua extranjera y darle más horas según sus necesidades, haciendo uso de esa autonomía, han podido hacerlo ejerciendo una libertad de elegir que antes no tenían. Por lo tanto, señorías, vemos que el engranaje del bilingüismo está funcionando en nuestra región. Además, vemos cómo la apuesta del Gobierno se traduce en cifras positivas. Lo decía el consejero, la extensión del sistema de enseñanza bilingüe de centros infantiles, ya hay 11 centros en donde se aprovechan las edades tempranas, muy importante, para fomentar el aprendizaje de idiomas y, además, tomar conciencia de la importancia del valor de ser ciudadanos europeos. La implantación del sistema de enseñanza bilingüe para este curso 2014-2015 alcanza ya un total de 223 centros de primaria, 45 localidades de la región
tienen, lo que supone que de las 45 localidades de la región, el programa está implantado en 38. Un 83% de las localidades poseen al menos un centro bilingüe de primaria y, además, existe el objetivo por parte de la Consejería de que para 2020 se alcance el 100% y todos los centros de primaria de nuestra región sean bilingües. También se ha conseguido que 101 de los centros de secundaria públicos y concertados tengan secciones bilingües y pertenezca ya a la red de centros de educación bilingüe. Un resultado de que aproximadamente el 75% del alumnado acabará cuarto de la ESO pudiendo alcanzar un nivel B1 en idiomas. Pero si la formación en idiomas es fundamental en edades tempranas, consejero, para el Grupo Parlamentario Popular no es menos para aquellos que en su itinerario educativo han elegido la formación profesional. En este ámbito vemos cómo nuestro Gobierno sigue poniendo las medidas y redoblando los esfuerzos para conseguir que los estudiantes se desenvuelvan con fluidez, al menos en una primera lengua extranjera, cuyo nivel de comprensión oral y lectora y de expresión oral y escrita resulta decisivo para favorecer la empleabilidad y las ambiciones profesionales de aquellos que ven más inminente su salida al mercado laboral. La oferta de ciclos formativos de grado superior de FP en modalidad bilingüe es de 7 ciclos en nuestra región, orientados a las salidas profesionales con más aceptación de nuestra región, con un total de 325 alumnos. Y si bien la inclusión del bilingüismo como eje transversal en las etapas de educación obligatoria, bachillerato y FP es una necesidad indiscutible, también nos parece el gran esfuerzo que desde la Consejería se está haciendo, siempre desde el respeto a la autonomía universitaria, para promover acciones coordinadas dentro de los ejes de mejora, no solo del alumnado, sino también del profesorado, con el fin de establecer incentivos reales que mejoren el aspecto bilingüe a través de una acción continua que facilite a los servicios de idiomas de las universidades ajustar la oferta y la demanda de los cursos de idiomas. Y aunque la he dejado para el final, no menos importantes son nuestras escuelas oficiales de idiomas, que ya forman una importante red de centros en nuestra región. 6 escuelas oficiales de idiomas y 16 extensiones, 4 de ellas de nueva creación, que ponen a disposición más de 20.000 plazas de una enseñanza considerada de régimen especial, no obligatoria, que permite a la población en general acercarse a los idiomas según sus necesidades. Pero alcanzado ya más de la mitad del Ecuador de mi intervención, señorías, me van a permitir que, además de haber resaltado el gran esfuerzo de la Consejería de Educación y de la Administración Educativa, también lo haga del gran esfuerzo que tanto equipos directivos y docentes en general han hecho y siguen haciendo para alcanzar un compromiso de avance de calidad dentro del aprendizaje de idiomas, ya que no debemos olvidar que nuestros docentes son el motor de nuestra enseñanza y adquieren día a día un compromiso que les exige una formación específica para la correcta implantación de los programas bilingües. Para este curso, los profesores que van a impartir los programas bilingües de los 80 nuevos centros están realizando cursos específicos basados en la metodología AICLE, que prioriza el aprendizaje de los contenidos de las lenguas extranjeras. Es decir, estos profesores tienen la difícil, pero también gratificante tarea de enseñar a los alumnos a aprender a usar lenguas y a usar las lenguas para aprender. Tarea que para este curso escolar, además, compartirán con un total de 218 auxiliares de conversación de distintas nacionalidades, lo cual supone, como decía anteriormente, un esfuerzo económico para nuestra Administración, pero que es esencial y obligatorio como recurso para el buen funcionamiento del programa y, por ello, se continúa dotando a los centros de estos auxiliares para poder implementar la capacidad lingüística de nuestros alumnos. Desde esta tribuna nos ha quedado claro el compromiso y la obligación que tiene el Gobierno regional para que los nuevos centros bilingües, los de ayer, los de hoy y los que tengan que venir, tengan recursos y materiales personales a pesar del gran esfuerzo económico que ello supone, porque alcanzar los objetivos que la Estrategia 2020 nos marca en materia lingüística así lo requiere para no estar a la cola de nuestros compañeros europeos. Y para poder competir de la forma más justa,
De otra manera, no sería posible sin una formación de calidad, una formación que ha implantado y sigue desarrollando el Gobierno del Partido Popular de nuestra región. Señorías, tal y como establece la LOMCE, el dominio de una segunda lengua e incluso una tercera lengua extranjera se ha convertido en una prioridad en la educación como consecuencia del proceso de globalización en que vivimos, pero a la vez se muestra como una de las principales carencias de nuestro sistema educativo. Por lo que, señor consejero, estamos convencidos de que todas estas medidas que nos ha nombrado esta tarde convertirán en realidad nuestro ideal de que el alumnado de esta región alcance una formación de calidad en otros idiomas y le alentamos a que pueda seguir redoblando los esfuerzos para conseguir que los estudiantes de nuestra región se desenvuelvan con fluidez, al menos en una primera lengua, y que su nivel lingüístico pueda resultarle decisivo para favorecer la empleabilidad y las ambiciones profesionales de nuestros ciudadanos. Muchas gracias. Turno de contestación del consejero a los grupos parlamentarios. Tiene la palabra.